central O'Leary, en aquella ocasión lesionado, ocupa el puesto de Kevin Moran, también ausente aquí. En el centro del campo, Waddock, el jovencísimo jugador del Queen's Park Rangers, un pelirrojo al que verán ustedes jugar en el medio campo fenomenalmente bien, con el número 11. Y ahí está Stapleton, uno de los jugadores más importantes de esta selección. No olvidemos que allí en Dublín hizo 2 goles a la selección española. El partido de allí terminó, como recordarán, con empate a 3. Y ese hombre, Stapleton, el número 10, que junto con Walsh, el jugador que milita en el Oporto de Portugal, van a ser los hombres de ataque de esta selección. Y en estos momentos comienza el partido. El árbitro es el soviético señor Butenko. Comienza este encuentro. El balón en poder de Martin, el más veterano jugador en el terreno de juego, con 31 años. Que, recordemos, marcó un gol en propia meta en el partido jugado en Dublín. Ahí está Martin, sin ninguna prisa. Los irlandeses pasándose la pelota entre O'Leary y Martin. Ahí están, siguen una vez más, es O'Leary. España va a intentar un pressing. Vamos a ver, parece que solo desde medio campo. De momento no acosan. Es Hughton, Carrasco, Martin. Ahí Santillana ya va a acosar un poquito más a O'Leary y a Martin. Y el guardameta McDonagh indicando a sus compañeros que se adelante. Camacho, marcador de Walls. Y Bonet, como en el partido jugado en Dublín, marcando a Stapleton. Ahí están, son los dos hombres encargados de la vigilancia de los jugadores más peligrosos en cuanto al ataque, con Maceda quedando como libre. Juan José parece que se va a adelantar en busca del número 6, Grimes, que también hizo un magnífico gol en el partido de ida. Ahí está jugando ya Maceda, llevando ahora la pelota al equipo español. Maceda para Camacho, desplazado de su lugar habitual por ese marcaje a Walls. Bonet juega con Víctor, llevando con mucha parsimonia el equipo español en estos primeros minutos la pelota, manteniendo su posesión. Ahí ha jugado Maceda ya para Juan José, que tendrá que venir hoy al medio campo en busca de algún jugador a quien marcar. Le ha quitado la pelota a Waddock, que es el jugador que acabábamos antes. Ahí está Walls intentando enviar sobre Stapleton. Stapleton ahora, ha habido un relevo entre Camacho y Bonet, y Camacho juega para Arconada. Ahí está, señor, sin duda alguna hoy el ídolo principal para los espectadores que casi llenan la Romareda. No en vano es jugador del Zaragoza. Maceda, de nuevo el balón para señor, Grilis junto a él, pasa para Camacho. Hay una línea de 4 hombres en el medio campo, ha cortado Lawrenson. Ahí está Waddock, que es el que ha enviado para su guardameta. Martin. Grimes, jugador del Manchester United. El capitán Grealish, que ha dejado para Martin. De nuevo Grimes. O'Leary. O'Leary enviando hacia Walls. Camacho y Walls. Grealish. Balón atrás hacia el lateral Hughton. Grimes y Juan José no llegan. Saque de puerta. Balón para el equipo español. Se va a cumplir el minuto 3 de la primera parte. España 0, Eire 0. Ahí está Grimes. 25 años, jugador del Manchester United. Un hombre, jugador bastante rebelde. Ha tenido muchos problemas en el Manchester y también en la selección, por su carácter y su forma de ser. Sin embargo, es un magnífico jugador. Maceda. Víctor. Ha querido jugar con Carrasco, ha perdido. Me parece que España no debe acomodarse a este ritmo lento, de pasito a pasito, llevándose la pelota de unos a otro, que es lo que están intentando los irlandeses y lo que vienen haciendo desde que ha comenzado el partido. Voy a imprimir un poquito más de velocidad, a riesgo de perder algunos balones. Ahí está el guardameta McDonagh, enviando largo hacia Walls. Ha tocado Camacho. Víctor y Waddock. Santillana. Juan José. Vamos a ver este primer ataque llevado por Juan José. Deja para Carrasco. Se le fue el balón a Carrasco. Lo ha quitado Waddock. Está trabajando incansablemente desde el primer minuto. El pelirrojo jugador del Queen's Park Rangers. De nuevo Martin con la pelota para Lawrenson.
España viene a esperar. Ven ustedes ahí una gran parte del campo vacía de jugadores españoles. Esperan un poquito más hacia su propio campo. Grealish hacia Stapleton. Stapleton y Bonet. Walsh, Camacho, Juan José. Ha habido falta de Grealish. Entró con el pie en alto. En falta. Ahí está. El autor de la falta. Víctor Martín junto a él. Juan José. Camacho. Gordillo, que es prácticamente adelantado poco en juego hasta el momento. El balón para Señor. Vamos a ver si llega. No ha llegado Señor. En esta primera incursión al ataque. Ahí tienen a Señor. De nuevo Martín y O'Leary. O'Leary para Hughton. Ante el Santillana. Grims. Juan José es el que ha venido a medio campo a buscarle. Martín. Guadot. Huelan. Laurenson. Grealish. No llega Walsh y lo hace Stapleton. De nuevo Walsh. Guadot. Abre para Huelan. Ha llegado antes Señor, Gordillo y Señor sacando esa jugada. Ha adelantado muy bien Señor, ha habido falta de Laurenson a Señor. Marcos un poco había entrado en juego hasta el momento. Laurenson. Y de nuevo el balón atrás. Bien, este es el partido prácticamente que debemos pensar, vamos a ver. Hasta mientras al menos se mantenga el 0-0. Laurenson. Se ven como no tienen ningún interés en perder la pelota. Ahora ha saltado Walsh, Maceda, Gordillo. Vuelan ante él. Lanzamiento a Carrasco. Y de nuevo la pelota enviada por Laurenson a McDonald. Hughton para Martin. Ahí está O'Leary. Sale el líbero. O'Leary para Hughton. Tiene que venir Marcos a cerrar. Martin. Siempre apoyándose en los dos hombres de atrás. Stapleton que no ha llegado. Tampoco Camacho. Ha habido falta de Stapleton sobre Camacho. Ha señalado el señor Butenko. A lanzar Maceda. Para Señor. Como ya hiciera el día de Holanda, ante ese gran número de jugadores que se ponen en medio campo, debe venir a buscar las pelotas abajo e intentar él pasar esa barrera de cuatro hombres que forman Whelan, Waddock, Grealish y Grims. Bonet. Gordillo, vamos a ver este arranque para Señor. Señor hacia Santillana. Posición correcta, pero no ha llegado Santillana. Ahí tiene a Víctor. 8 minutos de la primera parte. Sigue el empate a cero. Hasta el momento ninguna jugada importante para ninguno de los dos equipos. Y si... parece que nos debemos preparar a ver un partido muy reservón por parte de Eire. Ha recibido un golpe O'Leary en esta falta que ha señalado el señor Butenko. Y que España debe intentar romper poniendo un poquito más de velocidad en sus acciones ofensivas. Ellos son jugadores de una alta calidad técnica. Ahí está Whelan para Stapleton. Maceda que se ha adelantado. Juan José para Bonet. Y aquí en esto es donde debe salir España con un poquito más de velocidad. Gordillo. Santillana. Guado Cantel. Señor.
Camacho, Maceda. Y ahí a los 20 jugadores. Carrasco ha perdido también esta pelota. La verdad es que no, hasta el momento no ha entrado juego el equipo español. Solo algunas acciones individuales que tampoco han dado nada positivo. Laurenson. Parabuela. Laurenson de nuevo. Gordillo se ha emparejado con Whelan, señor con Waddock, Víctor con ese hombre que ha caído ahora, con Grealish, el capitán. Y Juan José con Grims, como decíamos al principio. De nuevo Víctor y Grealish. Reclamaba falta a Víctor de Hilton y la ha hecho Juan José a Grims. Diez minutos y medio del primer tiempo, sigue el empate a cero, ahí lo ven ustedes. Y el partido apenas ha ofrecido cosas interesantes. Bonet. Víctor, se ha adelantado Grims, Grealish, Whelan. Balón atrás para Laurenson. Whelan ha jugado muy bien ahora con Grealish. Y atención a Wolves y Stapleton, ha cortado Camacho, Juan José. Carrasco, Bonet y Maceda. Ahí va a jugar Señor. Apertura hacia Marcos, prácticamente sin entrar en juego hasta el momento. Vamos a ver esta arrancada de Marcos, deja de nuevo para Señor. Recupera Gordillo. Gordillo, Señor, posición correcta. Vuelan junto a él. Vamos a ver si sale del regate. Ha provocado al menos el primer córner del partido, Señor. Es la primera vez que España llega a la línea de fondo. No ya disparar a puerta o crear peligro, sino llegar a la línea de fondo. Atención al lanzamiento de Gordillo. Santillana que no llega y si lo hace muy seguro McDonald. Viene el árbitro. Juega Stapleton para Grealish. Grealish sobre Whelan. Balón para Martin. Grealish de nuevo. Combinado con Whelan. Martin, triangulando siempre los irlandeses, pivotando sobre el hombre libre. Y si no, como en esta ocasión, con su guardameta. Partido muy feo hasta el momento. Cuando ya se va a cumplir el minuto 13 del primer tiempo. Y evidentemente si alguien tiene que romper estas formas, este ritmo, es el equipo español. Los irlandeses evidentemente, al menos durante muchos minutos, no lo van a intentar. Ha recuperado esa pelota Gordillo ahora. Sigue Gordillo para Marcos. Maceda. No parece haber demasiado entendimiento. Gordillo. Les cuesta muchísimo trabajo, como ven ustedes, a los jugadores españoles, controlar la pelota y ligar alguna jugada. Hilton y Juan José, atención, se ha llevado la pelota bien Juan José. Santillana y Carrasco estaban en posición de remate en esa pelota que no llegó. Ahí está Juan José. Para Víctor. Está muy encerrado. Juega con Marcos. Ha querido enviar mal también. El rechace de Whelan para Grims. Grealish, Hilton, Grims de nuevo, Walls y Camacho. Juan José, ha habido falta de Camacho sobre Grims, Walls. Ahí está Walls. El único jugador que de esta selección
que interviene en una que está en un equipo no británico. La verdad es que ninguno juega en Irlanda, en la República de Irlanda, que todos ellos lo hacen en Inglaterra. McDonagh en el Bolton, Lawrenson en el Liverpool, Martin en el Newcastle, O'Leary en el Arsenal, Hughton en el Tottenham, Grimes en el Manchester United, Grealish en el Brighton, Waddock en el Queen Park Rangers, Whelan en el Liverpool y Stapleton en el Manchester United. Ahí está precisamente Stapleton con Bonet. Evidentemente le ha quitado ahora la pelota bien Santillana. Ya está rodeado, observen que debían soltar un poquito antes la pelota. Ha abierto ahora Maceda para Gordillo. Ha controlado bien Gordillo entre el Lawrenson. Insiste Gordillo. Juega para Víctor. Ha intentado enviar para Santillana. Recupera Juan José. Juan José, balón arriba, pero con toda la ventaja para McDonagh. McDonagh, una vez más, indicando que se adelante, balón largo para Stapleton y saque de puerta. Si no, ha tocado ligeramente Monet, efectivamente. Primero dio Stapleton, pero luego rozó ligeramente en Bonet. Y es el primer córner para Eire. Se adelanta O'Leary, Stapleton y Walsh, todos ellos dentro del área. Ahí ha saltado Bonet con Stapleton, saque de puerta. Presten ustedes atención siempre que puedan en estos balones altos, la lucha que van a mantener este hombre Bonet y Stapleton. Es de sobra conocido las formas de jugar de estos delanteros centros británicos. La utilización de las cargas, los codos, las manos. Y tendrán oportunidad de ver en todos estos balones altos la lucha que van a mantener estos dos hombres. Ahí está Camacho. Intentando empujar desde la defensa hacia Marcos. Ese punto estuvo de llevarse esa pelota. Qué pena se le quedó a él. Aunque ya el árbitro había señalado la falta. Marcos debe retrasar para Gordillo. No, va a ser Camacho el que lance. Se va a adelantar Maceda. Y están Carrasco, Marcos, Santillana y Maceda dentro del área. Ha rechazado Whelan. Balón se quedó corto. Señor, ha enviado bien para Bonet atrás. Vamos a ver Bonet. Dejó echar encima a Waddock. Y pudo ser peligroso el rechace. Afortunadamente no, de nuevo Bonet. Para Camacho, Gordillo. Insiste Gordillo, pero hay muchas acciones individuales, demasiado individualistas. Ha dejado seguir ahora el árbitro, Víctor, Marcos, Santillana. De nuevo Marcos, atención, se ha llevado bien esa pelota, rebañó bien Hughton, ha evitado el centro, Juan José y córner. Ahí por velocidad, es la única manera de intentar, ahí tienen a Marcos, el autor de esta jugada, e intentar profundizar en velocidad y siempre por los extremos. Son normas básicas en el fútbol, son axiomas constantes. Ha tocado Carrasco, ahí va a saltar Maceda y Stapleton que viene con él. Señor, balón para Santillana, posición correcta, le deja Marcos fuera. La primera jugada, ahí está el autor del disparo, con cierto sentido ofensivo del equipo español, que finalizó con este remate alto. 18 minutos y medio del primer tiempo, sigue el empate a cero. Ahí juega de nuevo O'Leary para Whelan. Vuelan sobre Stapleton, ahí corren Stapleton y Bonet. Se le fue. Ha indicado falta, empujón de Stapleton a Bonet. El señor Butenko. Juega Maceda. Señor. Quizá una mayor intervención en el juego, señor. Mayor protagonismo. Ayudaría mucho al juego ofensivo del equipo español. Bonet cambia para Víctor. Tampoco está muy afortunado Víctor.
en ese control. Se ha llevado la pelota Walsh, Grimes para Stapleton. Atención a ese balón. Recupera Whelan, Stapleton fuera de juego. Y se había adelantado hábilmente. No lo señaló el árbitro, aunque fue de línea, levantó la bandera. Ahí está Stapleton. Sabía Maceda estaba. Sí, sí lo había. Sí lo ha indicado. Sí, al final sí. Señor. Marcos. De nuevo señor. Muy largo. Martín. Recupera Maceda. Víctor. Están muy parados todos los jugadores mirando lo que hace el compañero que lleva la pelota. Juan José, Carrasco, Hutton, Carrasco y Marcos, los dos extremos ahí pegaditos. Y observen que van demasiado lentos en ataque. Señor, vuelan frente a él. Gordillo, cambia el juego para Juan José. Ahora desmarcado, Juan José, Víctor, esa pared que no va a salir. Y Stapleton que recupera. No le quita la pelota ni Gordillo ni señor. Aguantó bien Stapleton. Whelan para Laurenson. Grillis. Martin. Y observen ante este ligero pressing de los delanteros españoles. Inmediatamente lo balón al portero. Laurenson. Walls y Camacho. Nuevo balón para Martin, Grillis. Grillis para Stapleton. Y Bonet. Víctor, atención, se desmarca Carrasco, ha habido faltas, se entretuvo demasiado. Hay que andar mucho más vivo. Juan José. Marcos. Grimes y Hutton cerrando. Insiste Marcos. Y ha provocado el tercer córner. Tercer córner, minuto casi 22 de la primera parte. Y continúa el empate a cero entre España y la República de Irlanda. Al lanzamiento Carrasco, una vez más Maceda, Santillana y McDonagh, segurísimo. Hasta el momento en todos los balones que le han llegado. Martin y McDonagh para anular la falta. Se apoyó en su compañero. Y ahí está Stapleton y Bonet. Deja que salga la pelota. Saque de banda para el equipo español. Maceda. Para señor. Gordillo. De nuevo Maceda. Todos los jugadores casi parados. Es así difícil encontrar alguno desmarcado. Bonet. Son prácticamente los defensas los que empujan. Juan José y Bonet. Gordillo. Carrasco. No, están muy finos. Bonet, Maceda. El público que ha empezado animando mucho y bien al equipo español. Parece ligeramente decepcionado hasta el momento. Ha llevado Gordillo, Santillana, O'Leary, córner. Cuarto córner, cedido por O'Leary. Ante la... lanzar Marcos, Gordillo, Marcos de nuevo, muy corto el balón, Camacho y Walsh, Gordillo, cortó Whelan y de nuevo saque de banda para España, Marcos, Laurenson con él, insiste Marcos y saque de puerta, sí, se le fue la pelota cuando iba a centrar. Bien, señores, en estos minutos que llevamos ya de partido,
la República de Eire, que desde el primer momento salió a contener, intentando marcar un ritmo lento. Son jugadores de una buena técnica, mueven muy bien la pelota. Y España, muy pendiente de los marcajes, para no dejarse sorprender, cosa que ha sido terrible en otras ocasiones. También más preocupada de los marcajes que del juego ofensivo. Muy acomodada, atención a esa penetración de Carrasco, no ha llegado. No ha encontrado en ese llevar el balón lentamente entre los centrocampistas y defensores huecos para penetrar, y apenas lo ha intentado por velocidad. Esto trae como consecuencia que no haya habido prácticamente ninguna jugada buena en el aspecto ofensivo, tan solo ese disparo de Marcos muy desviado, y los irlandeses tampoco han llegado, claro. Gordillo. Señor, está entrando muy poco en juego y eso lo nota el equipo. Bonet y Juan José. Señor, ahí tiene que venir a llevar estos balones. Maceda. Se ven que no se avanza prácticamente un metro. Si se avanza, se vuelve a retroceder. Camacho y Maceda. Balón hacia Santillana con Martín. Y dio la impresión de que Martín obstaculizaba con el brazo a Santillana. Pero es lógico en esos jugadas cuando se lucha por un balón. El público ha protestado esta jugada. Stapleton, Víctor, Juan José, Bonet. Estos son los momentos que el equipo español debe aprovechar. Error de nuevo en la entrega. Whelan y Stapleton. Grealish. Walsh. Ha quitado la pelota Marcos. Vamos a ver. Marcos para Víctor. Gordillo. Balón hacia Marcos. Waddock ha cortado. O'Leary. Y saque de banda para España. Gordillo para Víctor. Camacho. De nuevo Gordillo. Waddock junto a él. Le ha quitado la pelota a Waddock. La lleva para Stapleton. Y Laurenson, observen, a frenar. O'Leary. Martin. Grims y Carrasco. Ha estado bien ahí Carrasco llevándose esa pelota. Eludió también la entrada. Atención, Carrasco. Buscando hueco para el tiro. Ha penetrado muy bien. Vamos a ver si sale. Grimsi, que hábil, estuvo muy hábil ahí Carrasco. Ha sido sin duda alguna la única jugada. Se queja del agarrón, rodeado de contrarios, vio la salida del portero. Y vamos a ver de nuevo la jugada. Observen la penetración, buscando ahí el hueco para el disparo. No lo ve, hace el regate, no lo encuentra, vamos. Y ahí rodeado por Grimsi, ve al portero, ve la, intenta sorprenderle por el palo corto. Estas penetraciones de los extremos son fundamentales si España quiere llegar con cierto peligro. Vamos a ver, esto ha levantado lógicamente el ánimo de los aficionados, un tanto decepcionados hasta el momento, y a ver si también repercute en el juego del equipo. Camacho, que ha cortado, Whelan y Gordillo. La pelota para Camacho. Señor, ahí deben empezar a mover rápido de un jugador a otro la pelota. Víctor no ha llegado, si lo ha hecho Martin. Stapleton. Se quejaba a Waddock de esa entrada de Víctor, al que le llama la atención el árbitro. Laurenson. Whelan. Grealish. Stapleton. Laurenson. Observen qué bien lleva la pelota. Ahí los jugadores. Laurenson. Y fuera. El primer disparo también con cierta intención a cargo de este hombre, de Laurenson. Recordarán ustedes que jugó en el partido de ida como central. Aquí está de nuevo la jugada. Y el balón que se va desviado. En aquella ocasión, con las bajas de O'Leary y Moran, fueron Martin y Laurenson los centrales. Marco. Víctor. Bonet. Maceda. Camacho,
Camacho, Marcos. Marcos Carrasco. Ha devuelto muy bien a Marcos, atención. Y Laurenson ha cortado, señor, que no ha llegado. Víctor, de nuevo la pelota para señor. Grilis. Ha sido otra buena oportunidad para el equipo español. Grims. Santillana, vamos a ver si aprovecha ese error. Sigue Santillana, ha rechazado Liri. Vamos a ver si este cambio de ritmo que ha hecho el equipo español desde hace unos instantes da algún resultado más positivo. La verdad es que aguanta, contrastan estas formas, tanto el guardameta McDonagh como del árbitro Musenko, en una jugada que se ha hecho muy polémica esta temporada en la Liga Española. Mantenimiento de la pelota, la pérdida de tiempo de los guardametas. No lo de, en este caso, los pasos, porque no los da, pero sí la pérdida de tiempo. Ahí que el público, observen ustedes, cuando McDonagh mantiene, tarda en sacar, proteste, requiriendo falta. Juan José y Wolf. No va a llegar Hutton. Ahí está Wolf. Víctor. Señor. Víctor cambia para Camacho. Carrasco y Gordillo. No encuentra el hueco. Carrasco le apoya de nuevo con Gordillo. Víctor. Santillana. No, esos balones ahí son muy difíciles de controlar. Stapleton. Bonet junto a él. Y Grims para su guardameta. 31 minutos y medio. Sigue el empate a cero. Laurenson. Walsh. Waddock. Y pelota para el equipo español. Maceda para Gordillo. Vamos a ver este nuevo ataque, señor. Observen en estos planos los jugadores españoles prácticamente todos parados. Juan José, Carrasco. Hay mucha permuta de puestos, eso sí. Atención, Víctor. Buena posición para Santillana. Se ha visto obstaculizado por Laurenson. Pero no ha observado falta el señor Musenko. La verdad que tampoco el señor Butenko. Porque no ha sido un desplazamiento ni un empujón. Falta ahora de Víctor sobre Wolf. Ahí está el señor Butenko, el colegiado soviético. Hasta el momento está dejando jugar mucho. Es un juego a veces brusco, tosco, pero tampoco ha habido faltas realmente graves hasta el momento. Pero sí, se juega mucho con los codos, hay muchos empujones, se obstaculiza. Grims cede para Hutton y de nuevo la pelota para Mando. Camacho y Walls. Ahí va a intentar controlar Gordillo. Atención al desmarque de Carrasco. Lo entretuvo demasiado. Eso es terrible. Carrasco va a intentar penetrar ahí. Laurenson, saque de banda. Hay que soltar la pelota un poquito antes. Ahí tienen a Carrasco. Señor, falta de Grilis. Adelanta Maceda. Y al lanzamiento. Marcos, Carrasco. Marcos de nuevo. Gordillo. Hay que echar el balón arriba. Aprovechando esta Maceda con Santillana. Víctor. Se ha entretenido demasiado. No llegó Santillana. Sí, Oliri. Gordillo. Buscando hueco. Y al larguero. Maceda. ¡Qué oportunidad ha perdido el equipo español, señores! ¡Qué oportunidad! Primero, al disparo de Gordillo, se confió McDonagh.
la pelota al larguero y luego Maceda totalmente solo ha tenido el gol. Ahí lo vemos de nuevo, observen el disparo de Bordillo, se confió McDonagh y Maceda con toda la portería para él ha fallado la ocasión más clara de gol del partido. Qué pena, porque en estos partidos que se plantean de esta forma las ocasiones son de oro. En todos, pero vamos, en estos partidos tan raros en el juego, donde los planteamientos son tan claros, al disputarse unos puntos vitales, las ocasiones son fundamental. Ahí está Whelan, fuera. Tenían al autor del disparo, Ronnie Whelan. Cuando Maceda, que ya hizo un gol allí en Dublín, en esta ocasión no ha estado desgraciadamente tan afortunado, ha iniciado este ataque. Camacho, Gordillo, señor. Camacho cambia para Bonet. Bonet de nuevo a Gordillo. Buena posición para penetrar. Balón arriba, Santillana que no llega. Sí, O'Leary. Bonet y Stapleton. Maceda, Gordillo. Ha cortado Lawrenson. Maceda dejó muy bien ahí pasar la pelota. Camacho y Víctor. España imponiéndose ahora ligeramente, pero sin llegar a profundizar tampoco. Waddock se ha llevado esa pelota que McDonagh envía para Lawrenson. Martin. Whelan. Aguanta la pelota Whelan para Lawrenson. O'Leary. Y Martin. Los dos centrales. Santillana y Carrasco intentando acosarles. Hutton, Waddock ha dejado para Grealish. De nuevo balón atrás. O'Leary, Lawrenson. Ahí va Santillana, porque Marcos y Carrasco están en esta parte intentando hacerles el relevo. Atención al centro de Lawrenson. No llega Walsh y tampoco Camacho. Sigue Walsh. Balón a Waddock. Víctor con él. Grimes. Víctor ha recuperado. Vamos a ver si sacan la pelota. Marcos, buena posición. Juan José. El juego muy deslavazado. Vamos a ver. Maceda. Y Santillana. Desplazado ahora de su posición de ariete. Carrasco. Se lleva bien esa pelota, Gordillo, Santillana, atención a la penetración de Santillana. Carrasco, buena posición. Qué bonito el remate de Carrasco en ese escorzo a centro de Santillana. Se cambiaron los papeles, en este caso el centro de Santillana, observen la penetración. El centro de Santillana y Carrasco entró en ese escorzo perfectamente al remate. Otra buena ocasión. Minuto 38. Ahí está una vez más la repetición del remate más bonito de la noche. Este que hizo Carrasco. Desgraciadamente fuera. Gordillo y Whelan. Lawrenson. Whelan. Sí, ha llegado, la pelota no salió, está Stapleton y Bonet, está fuera de puerta. Saque de puerta. Ahí está Arconada, prácticamente sin intervenir en estos ya 39 minutos que llevamos del primer tiempo. Gordillo. Cambia el juego
hacia Juan José. Camacho. Maceda. Juan José. Ha intentado jugar con Víctor, no. Walsh, Hutton y Martín. Hutton. Walsh. Sigue Walsh, Santillana, Martín. O'Leary. Martín de nuevo. Marcos y Martín, la ha llevado Hutton bien esa pelota. Eludía a Santillana y a Juan José y Maceda el que saca. Atención a ese choque entre Hutton y Juan José. Vamos a ver. El árbitro de momento indica la falta. Y el jugador se marcha, ahí está, debe volver. El árbitro llama al jugador, efectivamente tiene que venir. Juan José también está junto al colegiado. Vamos a ver. Viene a disculparse y le advierte el árbitro. La verdad que fue un choque sin más, tampoco digno de una tarjeta. Provocó un poco intentando hacerle picar Juan José al jugador. Y este simplemente le golpeó con el hombro en el choque. Camacho. Es Gordillo, señor. No llega Gordillo a esa pelota. Y McDonagh. Cuando estamos ya en el minuto 41. Todavía con el marcador a cero. Grillis, Walsh y Camacho. Martín para McDonagh. Que prácticamente está realizando una labor de arranque del juego y de pivote con sus defensas. Ha controlado Stapleton, señor para Maceda. Juan José. Bonet. La verdad es que las entregas no están demasiado afortunados a veces. Santillana, que está peleando mucho. Marcos. Laurenson frente a él. Vamos a ver esta penetración de Marcos. Señor. Carrasco. No llegó la pelota a Gordillo. Y juega sobre Señor. Atención. Estuvo atento Martín al cruce. Porque Señor podía haber aprovechado esa cesión atrás. Quinto saque de esquina para España en esta primera parte. Uno han lanzado los irlandeses. Gordillo ha tocado mal, evidentemente teniendo hombres como Santillana y Maceras en busca de remate. El balón abajo no es lo lógico. Señor. Marcos. Víctor. Maceda. Estaba en buena posición, señor, no lo vio Maceda, intentó más difícil enviar sobre Gordillo. Lorenzo. Está cedido a McDonagh. Ahí está Whelan. Sigue Whelan. Le ha quitado la pelota a Gordillo. Víctor. Insiste en su ataque Víctor para Juan José. Víctor de nuevo, atención, buena posición para el centro. Santillana que no llega, Carrasco. Y ha rechazado O'Leary. La pelota de nuevo en poder de Carrasco. Carrasco y Lorenzon, vamos a ver si sale de ahí. Está intentándolo quebrar. Y no pudo, no pudo. Lo intentó Carrasco. También otra buena jugada del equipo español que no pudo culminar Carrasco. Estamos en los últimos minutos de la primera parte. El marcador todavía a cero. Camacho ha cortado falta.
el señor Butenko. Un minuto para el final, para que se cumplan los 45 del primer tiempo, cuando Grealish va a lanzar sobre Stapleton. Juan José, Víctor, han tardado un poquito en salir. Marcos, Juan José muy largo, ventaja para Martín y también ahora para Mandor. Dreams. Ha indicado el final del primer tiempo. Sí, el colegiado ha indicado el final de la primera parte, coincidiendo con este saque de banda a la que se llega con el resultado de empate a cero goles. El público protesta esta decisión, pero la verdad es que el tiempo se había cumplido por nuestro reloj, 45 minutos 8 segundos, cuando el colegiado ha señalado el final del primer tiempo, al que se llega con el resultado de empate a cero goles. El público protesta porque en el marcador electrónico figura minuto 44, pero el cronómetro nuestro indica 45 minutos 8 segundos, luego el tiempo se había cumplido. Vamos a devolver la conexión a los estudios en Madrid y estaremos de nuevo con ustedes al comienzo de la segunda parte. El equipo español, insistimos, Eire juega con los mismos hombres que han comenzado el partido, o sea, sin cambios en la selección de Eire. Y cambio de Gallego, ahí está, primera jugada de Gallego. Atención, muy bonita la jugada. Y primer disparo. No ha podido comenzar con mejor pie Ricardo Gallego su actuación. Ahí está la jugada. Observen cómo se lleva la pelota, se la adelanta ahí. Y el disparo, muy bonito, ha salido ligeramente desviado. Apenas 30 segundos de partido. Ahí está Gallego, que ha ocupado ese puesto en el medio campo en sustitución de Víctor, que la verdad no ha estado muy acertado. Wadok para Martín. Gallego, que a Gordillo va a seguir en el medio campo con Willan. Gallego con Grealish. Un poquito más adelantado, hemos visto a Miguel Muñoz hablar mucho con Gallego y señor antes de salir al terreno de juego, intentando coordinar las acciones de estos dos hombres fundamentales para el movimiento del equipo. Maceda. Atención, Maceda. Deja para Marcos. Se le fue. Va a sacar Grims. Y Maceda ha tocado, por tanto, de nuevo la pelota sigue en poder de los irlandeses. Grims, Gallego y Waddock, se ha adelantado Gallego. Atención a esa pelota. Gordillo, Santillana, penetración de Marcos, deja para Carrasco. Gallego, señor, parece que va enlazando el equipo español. Atención a esa dejada, señor, se le adelantó un poquito el balón. Demasiado lejos para poder del disparo. Se le echaron encima los defensas, como vieron ustedes. Camacho. Carrasco. Maceda. Abre para Bonet. Sigue Bonet. Muy largo, no llega nadie. Intentaba jugar con Gordillo, pero se le fue muy largo ese balón. Hutton y McDonagh. Y observen el portero, que mientras el árbitro no le llama la atención, ahora lo hace. Efectivamente, el árbitro ya tenía que haberlo hecho hace algunos instantes. Se ha señalado esa falta por pérdida de tiempo del guardameta. Libre indirecto dentro del área, ha señalado el colegiado. Insistimos en esa norma que ha suscitado tantas polémicas esta temporada. La norma es contra la pérdida de tiempo de los porteros. Se ha señalado una referencia, que son esos cuatro pasos, que es la que más ha hablado para parte del equipo español.
pero como es la pérdida de tiempo, evidentemente el árbitro es lo que ha señalado ahora, porque también incurre en falta al jugador cuando se queda sin sacar. Vamos a tener señor y Marcos. Vamos a ver, para Gordillo, ha rechazado el jugador Walls, Camacho, Walls precisamente, saque de banda para España. Va a sacar Camacho, hacia Carrasco, era muy difícil que llegara esa pelota, se adelantó Lorenzon. Gordillo, ahora está mucho más agresivo el equipo español. Ha caído Gordillo, el árbitro no ha indicado nada. Es lo que reclama el jugador. Y Maceda va a intentar controlar esa pelota ante Stapleton. Gallego, Bonet. Gallego. Marcos. Insiste Marcos. Con Carrasco, abre para Gordillo. Sigue Gordillo. Y saque de banda para el equipo español. Camacho, Gordillo. Martín Joneda. Atención a la presentación de Gordillo. En su centro lo cortó Liri. Y la pelota para McDonald. De nuevo ante el acoso de Santillana. Camacho, Gordillo, le pide la pelota señor, atención, señor, junto a él Gallego, abre para Juan José, acoso constante ahora del equipo español, Juan José, Gallego, balón arriba hacia Santillana, y Santillana, gol, gol de España, gol de Santillana, minuto 5, casi 6 de la primera parte. Qué bonito ese balón pasado de Ricardo Gallego que Santillana ha enviado a la red. España 1, Irlanda 0, ahí está la jugada. Juan José que va a intentar penetrar, no ve que no puede. Balón a Gallego, observen una jugada ensayada, lógica. Fallo de Matona y Santillana que ha marcado el 1-0. Ahí una vez más. Va a tocar Gallego. Juan José de nuevo que le devuelve. Gallego en una jugada lógica entre dos compañeros de equipo, aunque también ayudado por el fallo de McDonald. Santillana ha marcado el 1-0, minuto 6 del primer tiempo. Gol de Santillana. Y observen ustedes que el público ahora, con sus gritos, adelante Alfonso. José Ángel de la Casa, buenas noches a todos los televidentes, porque observarán que en los fondos de las porterías han quedado completamente sin fotógrafos. Y junto a nosotros, en el momento que está atacando el equipo español la pelota de afuera, tenemos a Raúl Cancio, el jefe de los gráficos españoles, que han abandonado todos el rectángulo de juego. ¿Por qué, Raúl Cancio? Porque el delegado de campo nos ha prohibido trabajar en los laterales cuando no molestábamos a nadie. Y por supuesto, ni tanto ni a las vistas del público ni a la publicidad quitamos ni una gota. Trabajamos, somos profesionales hace muchos años y trabajamos con máquinas con objetivos muy grandes, que no tenemos por qué ya estar en los fondos de la portería, cuando además no hace mucho hemos mandado a la Federación un escrito para la propuesta de la Asamblea General del Fútbol Nacional diciendo que debíamos de trabajar en los laterales, ya que las ópticas han cambiado como ha cambiado toda la técnica fotográfica del tesoro. Perdona, Raúl Cáncer, el partido sigue en todo su interés, pero consideramos que es un hecho este que ha ocurrido lamentable. La prohibición de la Federación llega hasta puntos en los que tenemos que trabajar entre rejas los compañeros de radio y de televisión, y todos los compañeros gráficos habéis abandonado solidariamente el rectángulo de juego. Por supuesto, nos hemos ido todos del campo, del terreno de juego. Segundo tiempo, no habrá ninguna fotografía en la prensa nacional. Y tampoco el gol, por supuesto, porque estábamos todos ya en el pasillo del vestuario. Así ya lo saben los telespectadores. Gracias, Raúl Cáncer. De nada, vosotros. Ya saben los telespectadores españoles que la única forma de ver este gol ha sido a través de las imágenes de televisión, porque todos los compañeros gráficos, ante las prohibiciones y las muchas trabas que están poniendo los hombres de la Federación, incluso mandando a la policía para arrojarnos completamente fuera, más allá del recinto, implican o dificulta el trabajo que ellos están realizando y ellos han optado por abandonar. Adelante, José Ángel de la Casa. Mientras tanto, el partido sigue subiendo enteros tras ese gol de Santillana y esa nueva ocasión del equipo español, también a cargo de Santillana,
que envió la pelota alta. Ahora triangulando el juego el equipo español con más tranquilidad tras el gol. Atención a esa arrancada de Juan José, el envío se le fue a señor. 1-0, que ha levantado al público de sus asientos, lógicamente, de la Romareda. Martín. Vamos a ver si la selección de Eire, lógicamente, cambia su forma de juego. Y hasta qué punto esto puede crear más problemas al equipo español o también aprovecharlo en su juego ofensivo. Carrasco. Marcos. Ha devuelto muy bien a Carrasco, pero Laurenson muy atento, es un magnífico jugador. El que se ha adelantado. Sigue Grims. Sí, nuevamente, atención José Ángel, los compañeros en las tareas gráficas han reivindicado su posición y los hombres de la federación, ante la postura de fuerza de los gráficos, han optado por permitir el lugar y el enclave en el que ellos consideran óptimo para el buen desarrollo de su trabajo. Realmente lamentable la decisión de los hombres de la federación. Bien, los fotógrafos vuelven, afortunadamente. Tema resuelto, partido que continúa. Grims. Atención a esa pelota que ha cortado Maceda. De nuevo Maceda. Gallego, ha habido falta, no lo considera así el árbitro. Grims, Maceda, ha controlado muy bien, señor. Camacho, Maceda, el público coreando estos pases. Gordillo, no va a llegar a él, sí a Martín. Guado, Gallego, Juan José, Gallego de nuevo. Ha rechazado Grilis, saque de banda, ahí tienen ustedes ya la imagen que nos ofrece nuestro realizador Ramón Díez de los compañeros gráficos reintegrados al terreno de juego. Saca Juan José sobre el señor, Camacho, Maceda y Arconada. Bonet. Señor. Camacho. Carrasco. Ha aguantado bien esa pelota. Ha desmarcado Marcos. Vamos a ver si lo ven. Ahora lo vio Gallego. Pelota para Marcos. Atención a esta penetración. Marcos y Laurenson. Santillana. ¡Fuera! ¡Qué bonita la jugada! Observen ustedes el cambio total del equipo, inmediatamente que España ha dado un poquito más de velocidad, un poco más de agresividad. Aquí está la jugada de Marcos y el remate de Santillana, que se marchó alto. Minuto 12 del segundo tiempo, España 1, una vez más la repetición de la jugada y el remate. Ahí entra Kevin O'Callaghan, sustituyendo a Grims, que no ha estado muy afortunado. Kevin O'Callaghan, jugador del Ipswich Town, un zurdo de los llamados de oro, un jugador de una buena pegada, golpea muy bien a la pelota, una buena técnica con esa pierna izquierda. Así pues, en el equipo español entró Gallego por Víctor al comenzar la segunda parte y ahora minuto 12, Grims es sustituido por O'Callaghan, que es el que ha tocado la pelota. No se entendió ahora con Hughton. Saque de banda para el equipo español. Va a ser Juan José. Es el que saca sobre Marcos. Maceda. Gordillo. Ha rechazado Whelan. Saque de banda para el equipo español. Gordillo hacia Gallego. Vamos a ver si llega. Sí, ha llegado la pelota. Se salió Carrasco, porque podía incluir fuera de juego. Atención a la penetración de Gallego, que ha cortado Martín. Laurenson. Grilis. De nuevo Laurenson. Guado.
Se ha llevado la pelota Gordillo. Muy bien Gordillo ahí, Santillana. Juan José, Gallego, Juan de España y el primer toque y ha habido falta de Grilis. Falta sobre Gallego. Minuto 14 de esta segunda parte, España 1, gol de Santillana en el minuto 6, Eire 0. Atención al lanzamiento de la falta. Carrasco, señor. Ahí está Santillana, Carrasco, señor, Bonet y Marcos. Vamos a ver. Señor y Marcos en posición de disparo. Pasa Marcos, señor Carrasco. Ah, no le salió. No le salió la jugada. Ensayada. Ese toque hacia el extremo para descolocar los marcajes. Hutton. O'Callaghan. Hutton. O'Leary. Grillis. Martin. Hutton. El partido indudablemente ha ganado mucho en vistosidad, en juego. Cuando recupera esa pelota Marcos. Marcos, Carrasco, Santillana y Juan José en este ataque. Marcos y Martin. Ha doblado bien, atención. Y ha cedido a córner Lorenzon ante la presencia de Santillán. Totalmente transformado el equipo español en esta segunda parte con respecto a la primera. La entrada de Ricardo Gallego, parte fundamental en ello, porque no olvidemos que el medio campo es el que empuja para o frena a un equipo. Ahí está, Gallego. No ha podido saltar Gordillo. Carrasco. Balón abajo que recupera Hutton. Walls, Juan José, Gordillo. Se le fue. Ahora el acoso es insistente del equipo español. Parece que no reacciona. No le queda mucha capacidad de reacción de momento a los irlandeses. Maceda para Marcos. Gallego. De nuevo Maceda. Hacia Marcos. Apoyándose en Gordillo, no ha llegado. Sí, Grillis. Walls. Waddock. Le ha quitado la pelota Santillana, que está trabajando incansable todo el partido. Ha habido esa falta ahí de Grillis. Aplicó la habitual ley de la ventaja. O'Callaghan y Juan José. Atención a esta penetración de O'Callaghan. Tiene que salir el líbero. Y le ha hecho falta Maceda. Recuerden ustedes el tercer gol, el del empate a 3 allí en Dublín. Fue una penetración también así parecida a O'Callaghan. En este caso era por la izquierda, allí fue por la derecha. La salida de los jugadores al regate de O'Callaghan, muy hábil. No pudieron cortarla. Balón al segundo palo y gol de Stapleton. Así fue la jugada de allí. Y Maceda ahora no tuvo más remedio también que hacer la falta, porque la penetración era muy peligrosa. Walls, Stapleton y O'Leary en busca de esa pelota. Ha tocado precisamente O'Callaghan. Ha rechazado Bonet. Gordillo ha evitado que la pelota saliera. Waddock. Lorenzon. Waddock. De nuevo Lorenzon. Bonet fuera de sitio. Whelan. Ha estado rápido al corte Gallego, que es el que se ha llevado la pelota. Cambio el juego. Qué magnífico pase de Gallego, señores. Qué cambio de juego a Juan José. Pocas oportunidades ahí de ver un pase de ese tipo, un cambio de juego así, como el que hizo ahora Gallego. McDonagh. 18 minutos del segundo tiempo. España 1, Eire 0. Hutton. Walls. Camacho junto a él, Hutton. Grillis. Hacia Stapleton. Bonet. Falta de uno. Ahí tienen a Stapleton.
Hutton. Marcos junto a él. O'Callaghan. Obstrucción de Juan José. Y ahí está. O'Callaghan de nuevo. Que es el que va a lanzar la falta. Tuya mía. Toma y daca entre O'Callaghan y Juan José, que resuelve el colegiado. Lanzamiento de O'Callaghan. Ha rechazado Maceda. Hutton. Han saltado. Atención, se han estorbado Maceda y Camacho. Menos mal que no controló Walls. O'Leary. Bonet. Pelota sigue la cosa. Atención. O'Callaghan y Juan José. Atención. Y arconada. En la primera intervención ha estado afortunadísimo. Primera intervención con peligro para Arconada, que ha resuelto muy favorablemente. Observen cómo toca la pelota desde Kevin O'Callaghan, recién incorporado. Y el remate con bastante peligro de Grilis. Gallego, Maceda. 20 minutos del segundo tiempo. España 1, Eire 0. Gallego, señor. Ha habido falta de Hutton. Ahí está, señor. Y Gallego al lanzamiento. Adelanta Gordillo hacia Santillana. Ha tocado Santillana, pero ahí está Hutton. Para controlar, señor. Gordillo, Gallego, buscando el disparo, no ha podido. Waddock. Y atención al contraataque. De nuevo O'Callaghan con Stapleton y Walsh. Vale, Maceda. Ha cortado Maceda esta internada de O'Callaghan. Está resultando tremendamente peligroso desde su incorporación. Mucho más que Grimes. Maceda. Gallego. Sigue Maceda. Atención. Ya salió. Ahí está volviendo ya el jugador del Sporting. Hutton. Martín. ...21 minutos y medio del segundo tiempo. España 1, Eire 0. Arconada para Marcos. Señor. Ahora mucho más activo. Atención a este desmarque de Gordillo. Santillana en posición de remate. Hacia él va. Muy cerrado, no puede rematar, evidentemente. Y su lógica intención era enviar atrás. Sin duda alguna el gol en el minuto 6 del equipo español ha hecho cambiar totalmente el partido. Primero en lo que ha supuesto como mejora de juego por parte de los españoles y también de que ha obligado a los irlandeses al menos a estirarse ligeramente. Ha mejorado sobre todo el nivel de juego. Gallego, Juan José, Maceda. De nuevo hacia Santillana y Gordillo. Ha tocado Lorenzo. Grilis. El lateral Hutton. Al que ha cortado Bonet. Ese balón que hacia Elio. Carrasco. Había venido persiguiendo a Hutton. Camacho. Bonet. Ha cortado Grilis. Bonet para señor. Cambia el juego hacia Marcos. Vamos a ver esta penetración de Marcos. Primero eludió a O'Callaghan. La pared con Santillana. Marcos. Llegó muy forzado al centro. Muy bonito. Pero no dio opción a remate. Al controlar muy bien McDonald.
O'Callaghan ha cambiado su posición. Había penetrado muy bien para aquella banda izquierda. Lorenzon hacia Stapleton. Bonet con él. Y le ha quitado muy bien Bonet ahí la pelota. Hombre que mueve bien, pero no son las piernas sus principales habilidades. Cantillana. Maceda. De nuevo Santillana. Tiene que sacar de ahí la pelota. El cambio de juego a la de Santillana para Juan José. Ahí hay espacio. Marcos. Cambiando continuamente de puesto. Sigue Marcos. Carrasco le ha devuelto bien. Estuvo muy atento Martín en esa pared difícil por el sitio donde se realizaba. Grilis. Martín. Lorenzon. Ahora está subiendo muchísimo más al ataque. Y atención a O'Callaghan. Una vez más. Observen. Qué bien controla la pelota. El regate fácil. O'Callaghan. Whelan. Walsh estaban fuera de juego. Sí, efectivamente. Había desplazado. Había bloqueado bien a Camacho, pero se había colocado en fuera de juego, claro. ...25 minutos y medio... del segundo tiempo. Sí, aquí está Miguel Muñoz dando consejos a Santillana en la misma banda. Le tienen ahí en un primer plano al señor Muñoz y a Carlos Alonso Santillana, que ha recibido las instrucciones del seleccionador nacional. Bien, evidentemente el partido tras el gol y conforme van desarrollándose los minutos hay que cambiar la estrategia. En algunos momentos hay que ayudar a recordar las normas fundamentales el seleccionador, de ahí su presencia. Miguel Muñoz está pidiendo a voces la presencia de Gallego. Gordillo, estábamos intentando a ver si llegaba la voz de Miguel Muñoz, que sigue en la banda. Atención Santillana, qué pena de ese último regate. ¡Gordo! ¡Gordo! Con Miguel Muñoz insistiendo. Lorenzon. Miguel Muñoz ha abandonado el banquillo y O'Callaghan está justo en la línea de separación de ambos terrenos ordenando a sus hombres. Jugador. Punto ha estado de llevarse esa pelota Marcos. O'Callaghan. Y Carrasco. Marcos. No pudo pasar el balón. Ahí va a estar Gordillo. Insistía Miguel Muñoz fundamentalmente. Llegaban sus palabras en la mayor presencia de juego de Ricardo Gallego y de Señor. Ha habido una falta, plantillazo. Evidentemente es importante en esos momentos de acoso del contrario, en esos momentos donde hay ciertos despistes, que los hombres de una mayor calidad, unos hombres que saben aguantar la pelota, saben mandar, saben desplazarla a largo, que estén mucho más presentes en el juego para controlar la pelota y la situación. Va a lanzar Maceda, esta falta, hacia Santillana. Ahí se ha anticipado a O'Leary. Y ya hay un hombre español realizando ejercicio de calentamiento en la banda. Se trata de Pichichi Rincón, Hipólito Rincón, el hombre con el que conversábamos en el descanso, que deseaba meter goles y va a tener la oportunidad, realizando ejercicio de calentamiento junto al utillero Antonio García. Efectivamente, ya lo han observado todos ustedes y la falta que ha indicado el señor Butenko. Rincón va a entrar, parece,
mientras se va a sacar la falta. Sí, y junto a nosotros Hipólito Rincón. ¿Qué te ha dicho Miguel? Nada, que me mueva. ¿Y vas a meter el gol que has prometido al descanso o no? Lo voy a intentar, pero ya ves, 20, 10 minutos, 15 minutos, ya ves. Esas son las palabras apresuradas de Hipólito Rincón, deseando para entrar en el rectángulo de juego. Adelante, José. Sí, se ha resuelto ese remate de Stapleton. Camacho. Maceda. Y Bonet. 29 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando España por 1-0. Gallego. Ha cambiado bien hacia Carrasco. Se ve en el desdoblamiento de Gordillo. Atención, Gordillo. Se le quedó el centro muy cortito. Y ahora se va. Si se va a producir el cambio, Carrasco abandona el rectángulo de juego. A instancias de las, según las indicaciones que ha manifestado Miguel Muñoz, Carrasco se va a ir a los vestuarios y el que sale en este momento es Hipólito Rincón, que se va a acercar precisamente a hablar con Miguel Muñoz. Vamos a ver si se puede acercar hasta nosotros. Se acerca aquí Francisco José Carrasco. Un momentito, Carrasco. ¿Satisfecho de tu rendimiento? Sí, bueno, vamos ganando 1-0 y hay que mantener el resultado. Personalmente estoy contento. ¿Te quejabas de alguna dolencia? Sí, la pierna izquierda, tengo unas molestias. ¿Ya has pedido todo el cambio a Miguel Muñoz? Sí, efectivamente, no podía aguantar más, me dolía y prefiero que salga un hombre de reserva. ¿Se va a mantener este resultado, tú crees o no? Hombre, ojalá metiésemos otro gol para estar tranquilos, pero vaya, ellos delante no crean peligro. Muchas gracias, Carrasco. De nada. Son las palabras de Francisco José Carrasco, primero del Nou Camp y segundo de Basilea, como fue bautizado en su nombre, que se retira a la zona de vestuarios y sigue el juego por parte del equipo español, controlando el balón precisamente a la Rincón. Ahí está, precisamente, Rincón, que ha perdido una bota en su primera intervención. Son los impulsos de Rincón. Deberá retirarse a la banda. Se la coloca en el propio rectángulo. Si el árbitro no le ve, lo hará dentro del terreno de juego. Ahí está. Es antirreglamentario, pero el árbitro está de espaldas. Grealish. Para O'Callaghan, que ha vuelto a esa posición de media punta en la banda izquierda. ¿En qué balones intenta poner? Rincón, Juan José, señor, Gallego, señor, desmarcándose Rincón y tampoco ha llegado Ricardo Gallego. Newton, Stapleton, Grealish, Whelan. Ha rechazado muy bien Maceda, Marcos. Trabajando incansable todo el partido. Gallego. Señor. Para Juan José. Que ha abandonado un tanto esas alegrías ofensivas, lógicamente con la presencia de O'Callaghan. Ahí está una vez más Marcos. Ahí no pudo controlar. Sigue ganando España 1-0. Merced a ese tanto de Santillana en el minuto 6. Cuando se cumple ahora el 32. Y otro cambio que va a haber en el equipo de Eire. Se retira Whelan. Y entra con el dorsal número 13, Daly. Así pues, los dos cambios ya realizados por el equipo de la República de Irlanda y también en España. O'Callaghan sustituyó a Grinch y Daly a Whelan. En el equipo de España, recordemos, Gallego entró por Víctor tras el descanso, no llega Rincón y ahora ha saltado Rincón por Carrasco. McDonald. Lorenzón. Ante el Rincón. Es que
Bob O'Callaghan, el otro jugador que ha entrado en el terreno de juego. Estaban los nombres, los números cambiados. Es Bob O'Callaghan, el jugador recién incorporado. Ahí le tienen, precisamente. Con Kevin O'Callaghan. Dos O'Callaghan, por tanto, ahora en el terreno de juego. Lorenzon. España defendiendo, no ha llegado Stapleton. Y observen esa pirueta entre Bonet y Stapleton. Se la juegan uno a otro cada vez que chocan. Muy serios ambos, sin intercambiar frases ni gestos, pero intentándosela jugar cada uno en cada lucha por el balón. Arconada, que ha tenido una sola intervención, pero afortunadísima. Señor, ha rechazado en el árbitro, Gallego. Y de nuevo pelota para Arconada. 34 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue ganando España por 1-0. Va a intentar llegar a esa pelota Santillana con Martín. Lorenzon ante la presencia de Rincón. Y O'Leary. Martín. Hutton. Cuando O'Callaghan se viene a la banda derecha, como en este caso, se encarga de frenar al lateral Hutton, Juan José. Y Gordillo coge a O'Callaghan, a Kevin. Ha habido falta de Rincón. No, no ha valido el saque. Y el capitán Grealish haciéndole gestos muy claros al árbitro de que el tiempo va corriendo. Maceda, Lorenzon y Rincón. O'Callaghan, Kevin O'Callaghan, el zurdo. El primero en entrar al terreno de juego. Se ha apoyado en Bob O'Callaghan. Ha cortado señor Gordillo. Santillana controló bien la pelota. Señor Marcos. Insiste Marcos. Señor Gallego. Sigue Gallego. Tiene hueco, deja a Gordillo buscando disparo. No es una buena posición para Gordillo. Santillana. Ha rechazado O'Leary. Vamos a ver si controla Juan José. Sí lo hace ante el Hutton. Los dos laterales, Juan José y Hutton. Se ha llevado el jugador del Tottenham. Hutton para Grealish. Waddock. Kevin O'Callaghan. Marcos intentando cerrarle ahora. Y balón arriba hacia Stapleton. Arconada. Muy seguro de nuevo. En esta ocasión. Anticipándose a Stapleton. Ahí está el capitán del equipo nacional. Señor. Gordillo. Camacho. Santillana. Marcos. Apoyándose en corto ahora. A buscar de nuevo la penetración Marcos. Señor. Cambio el juego. El desmarque de Juan José, efectivamente. Oh, no se ha entendido con Rincón, que se iba hacia el centro pensando que Juan José iba a controlar y centrar. McDonagh, Lorenzon, Martín, O'Callaghan. 38 minutos. Sigue ganando España por 1-0. Gallego y Waddock. Maceda. No ha controlado, atención. Ha intentado una cosa muy peligrosa, que es un túnel. Una vez que has evitado el córner, Stapleton, Kevin O'Callaghan, Gordillo cerrándole ahora, Stapleton, despiste en el marcaje y Gallego entre dos jugadores contrarios, el que ha tocado. También Maceda y Rincón, al que el público observe como jalea. Gordillo ha cortado, atención, esa entrega
a Rincón. Y qué bonita, qué bonito el disparo de Rincón, que no pudo atrapar McDonagh, y su desvío, desgraciadamente para el equipo español, se fue fuera. Casi cumple su promesa. Observen el efecto en el bote tras el rechace del portero. Una vez más. Junto a la base del poste. Y atención al lanzamiento del córner. Juan José. Marcos. Grillis frente a él. Marcos, Juan José y Marcos. A Kevin O'Callaghan se lo ha llevado. Y ahora Grillis. Walsh. Camacho siempre encima de él. Bob O'Callaghan, Grillis, O'Leary. 39 minutos y medio. Sigue ganando España por 1-0. Bob O'Callaghan. Se anticipó Gordillo. Ha habido falta. Empujón de Gordillo. Guado. Para Grillis. Lorenzon. Defendiendo prácticamente todo el equipo español dentro de su propio campo. Y ahí una vez más Stapleton y Bonet. Lorenzon. Arconada. Fuera. Sí, lo había levantado ya. Lo ha indicado el árbitro. La jugada está anulada. No se ve el árbitro, como indica. Saque de puerta. Se lo indicó su auxiliar al levantar el banderín. La pelota había sobrepasado la línea de fondo. Minuto 40 y medio. 4 minutos y medio para que se cumpla el tiempo reglamentado. Y España sigue ganando por 1-0. Camacho. Hacia Rincón. Ha cortado Waddock. Saque de banda. De nuevo el balón en poder del equipo español. Que lógicamente ya intenta perder tiempo. Rincón y Guado. No ha llegado Gallego. Sí, Hutton. Eludió la segunda entrada de Gallego. Y falta. Se ha llevado falta Rincón. Delante de la. El soviético Butenko. O'Leary. Guado. Santillana intentando obstaculizar. Guado. Kevin O'Callaghan, Martin, 41 minutos y medio, Grillis, Camacho anticipándose a Walsh, Juan José, pero sigue Walsh con la pelota. Una entrada durísima a Juan José y luego ha recibido un golpe del jugador irlandés. Ahí está Juan José en el suelo. Ha hecho una entrada muy fuerte, Juan José, pero luego también le golpeó este. Ahí está la entrada. Luego lo empujó sobre la espalda el jugador a Juan José. Va a lanzar Kevin O'Callaghan. O'Leary, Walsh, Stapleton, Lorenzon. Todos ellos dentro del área. Son hombres altos. O'Leary al primer palo. Le han dejado solo. Menos mal que no remató. Se fue al primer palo en ese desmarque. Tardaron en reaccionar. Son momentos de nervios. Ahí está el autor de ese desmarque, que llegó a peinar ligerísimamente. 42 minutos y medio. Vamos a ver si el equipo español sabe aguantar este tiempo y mantener su ventaja. Bonet hacia Santillana. Ha tocado Santillana. Guado. Y Miguel Muñoz indicando a los jugadores que se salgan, que no se dejen encerrar, porque son hombres muy peligrosos en los balones altos. Juan José, Rincón, Gallego. Ha perdido Gallego, un balón importante. Hutton hacia Walsh. Se ha adelantado a Camacho. Gordillo, Gallego y Bonet. Rodeado de contrarios, ha salido bien sobre Camacho. Está diciendo que se desmarque a Marcos. Valga casi la redundancia. Y ahí está Marcos. Empeñándose en un regate absurdo.
aunque sigue peleando desde el suelo. Ha habido falta, efectivamente. Y ahí está Miguel Muñoz, obsérvenle dando instrucciones en estos últimos instantes. Prácticamente todos ellos fuera del banquillo. Indica, observen con su mano derecha. Un minuto por nuestro cronómetro. Minuto 44. 1-0. Minuto 44. Importante mantener el balón. Juan José. Ha habido falta de Plutón. Efectivamente. Terminando el partido, al menos cumpliéndose el tiempo, 4 minutos y medio, 30 segundos para que se cumpla el minuto 45. Vamos a ver si el colegiado lleva lo mismo que en el primer tiempo. Rincón y gol, gol, gol de Rincón en el último minuto de partido. Gol de Rincón, que vienen, obsérvenlo, hacia el banquillo español. Observen de nuevo la jugada, el campo que se cae. Ahí está el remate impecable, precioso de Rincón. 2-0. 2-0, el partido ya definitivamente sentenciado. Qué bonito el remate de Hipólito Rincón. Observen el campo, las gradas de la Romareda y final del partido. Atención, el partido ha terminado. Y nos vamos a acercar en la medida de lo posible al goleador del equipo, entre otros a Rincón. Vamos a ver, Santillana. ¡Santillana! 2-0. ¡Santi! El público en ¡Santi! Pie ovacionando ¡Santi! Al equipo español. ¡Santi! ¡Santi! Observen. Los jugadores se han entrado al rectángulo de juego, como ustedes están contemplando, para despedirse del público. Y están en estos momentos abrazados Rincón y Santillana, dando un aplauso al público por el buen comportamiento que estos han tenido. Vamos a ver si es posible que se puedan acercar alguno de... Están fundamentalmente emocionados. Nos traen a Santillana. Santillana, enhorabuena. Gracias, gracias. Rincón está exultante. Vamos a ver si puede acercar también. Traen a Rincón un momento, por favor. ¡Rincón! 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 Tenemos aquí en estos momentos ya antes a los dos goles. Rincón, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Ha sido tu debut internacional? Sí, sí. ¿Has prometido lo que decías? De gracias a Dios, se lo tengo que agradecer a la confianza. Por fin has marcado tu gol, Rincón. Sí. Santillana, lo ves muy emocionado, Rincón. Sí, porque el hombre ha jugado un partido hoy muy importante para él y ha conseguido este segundo gol y yo me alegro muchísimo en el alma porque le tengo un gran aprecio. Rincón y Santillana fundidos en un mutuo abrazo y deseándose lo mejor. Felicidades, Rincón. Gracias. Felicidades, Santillana. Gracias, muchas gracias. Casi despedimos la conexión desde el mismo círculo central con el público vitoreando a los dos goleadores, Rincón y Santillana, que se van a la refrescante ducha bajo la mirada cariñosa de un Miguel Muñoz que les espera para felicitarles. Adelante, José Ángel de la Casa. Simplemente para despedir ya la conexión, señoras y señores, desde la Romareda, donde observen cómo el público despide con esta tremenda ovación al equipo español. Muy buenas noches y adelante, Estudios en Madrid.